Gracias por continuar con nosotros. Pues aquí en Zona Franca hace más de un mes le dimos a conocer el caso de Alejandro Chávez, colega periodista que participa en el portal lavandera.com, un informativo web en Yuriria, que pues ha hecho un periodismo crítico en este municipio, pero a partir de la llegada de la administración de Gerardo Gaviña por el Partido Verde en este municipio, pues se ha complicado muchísimo la tensión política que hay en este municipio, pues finalmente se ha trasladado en agresiones ya directas contra nuestro compañero Alejandro Chávez, colega periodista, que reportó con nosotros el primer respecto, que fue ya una agresión, una amenaza de parte del hijo de Gerardo Gaviña, directamente en su negocio, un negocio que tiene en la zona centro del municipio. Después se fue haciendo ya un mecanismo de acoso, de presión en contra de él. Esto fue denunciado ya ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, también fue denunciado ya ante la Procuraduría de Justicia. Pero el fin de semana pasado, pues otro capítulo más. Finalmente esto no logra permear en los gobernantes y es algo penoso. Y para platicar de este último capítulo que vivió nuestro compañero Alejandro Chávez, nos acompaña él a la línea telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Javier. Mira, primero quiero agradecerte a ti que has seguido todo esto y a Zona Franca por el apoyo que nos ha estado dando. Mira, pues en este momento nos encontramos con este nuevo problema, ¿verdad? Con esta nueva agresión de este que es ese pasar asesor del alcalde. Se llama Miguel Alfaro Vallejo, ¿verdad? Que el pasado sábado fui yo a cubrir un evento de toma de protesta del nuevo directivo del Partido Verde, lo cual pues estuvo también presente el presidente, señor Chacón, de lo que es el Estado, Partido Verde del Estado, y la diputada Beatriz Manríquez. Carlos Chacón y Beatriz Manríquez Guevara, correcto. Sí, inclusive ellos iban llegando cuando estuvo la agresión, no recuerdo, no vi bien si ellos vieron, pero realmente la agresión empezó cuando yo hice una transmisión frente al salón donde se realizaba dicho evento. Comencé a hacer una en vivo, estuve comentando sobre que iba a haber el cambio, que también a lo mejor se podía nombrar ya la candidata que va a ser para el 2018, que sería nuevamente otra vez la María de los Ángeles Gaviña. La güera Gaviña, ¿qué dicen la güera Gaviña? Ella estuvo anteriormente, entonces yo les hice un recordatorio un poco de que esta persona ya había endeudado al municipio con 60 millones y no les había pagado a los trabajadores dos quincenas. Y luego, nuevamente, Gerardo Gaviña, ahora en esta administración, vuelve a endeudar al municipio con otros 15 millones de pesos. Y yo me imagino que esto ellos estuvieron viendo que alteró a las personas y entonces comencé a esa persona de Miguel Alfaro que fue a platicar, no sé si ven el video, comenzó a platicar con una persona que tenía una camisa verde. Platicaron un momento, entonces él siguió a donde estaba Gerardo Gaviña tras una camioneta. Y yo digo, pues es normal, estaban platicando entre ellos. Pero de repente él salió y se fue directo hacia mí, inventándose una lata de mentiras para poderme agredir. Correcto, vamos, estabas tú haciendo, entonces, recapitulando, estabas haciendo el reporte. ¿Dónde está este punto ubicado? ¿Dónde estaban reunidos? Estaban reunidos en un salón que pertenece al Club de Leones en la calle Villafuerte, a unos metros de la terminal de autobuses, en la zona centro. Correcto, estabas entonces ahí reportando, estabas transmitiendo vía Facebook, estabas haciendo algunos comentarios que, vamos, contextualizaban el acto, cuando se menciona ya quién viene para la próxima próximo proceso electoral. Estabas tú contextualizando los antecedentes de esta persona al frente de la administración y pues esto finalmente motivó que este personaje se acercara contra ti y tratara de agredirte. No trató, me agredió. Porque ¿te agredió? Inclusive, sí, tengo las marcas en el brazo izquierdo por los jaloneos que me hizo. Inclusive el día de ayer el sábado estuve con Derechos Humanos, ellos me tomaron las fotos de las agresiones. Okay. Lo cual tengo tres marcas y el día de ayer estuve con la Policía Ministerial sobre el caso. El caso va a ser vinculado porque posiblemente esté vinculado con el hijo, con las agresiones del hijo. Entonces se metió a la misma carpeta de investigación. Correcto. Entonces esto se encarpeta, digamos, ya como una agresión directamente de la autoridad municipal hacia tu persona y una agresión que tiene que ver con tu trabajo periodístico. Es finalmente tu trabajo crítico el que está motivando ese tipo de agresiones. Estamos viendo en pantalla las fotografías que nos mandaste, algunos pues rasguños, golpes, moretones que te dejó el funcionario.
Sí, claro, inclusive seguí grabando para ver cómo que se trataba el funcionario, qué tipo de funcionario, inclusive yo mencionaba a veces para que vean qué tipo de funcionario tenemos aquí en Yuriria, los funcionarios que tienen el Partido Verde. Realmente les duele que les digamos las verdades, no saben entrar al juego de la política estas personas, no saben lo que es, son las políticas, inclusive realmente no, ellos no están de acuerdo en que nosotros les digamos las verdades. Inclusive en una ocasión ya se nos mandó llamar para una plática con el alcalde, lo cual nos ofreció una cantidad de dinero para que nosotros dejáramos de hablar, lo cual realmente no lo aceptamos. Correcto. Fue a mí y a un compañero, realmente porque les duele lo que está pasando aquí en el municipio de Yuriria, todo lo que está pasando, todo lo realmente, pues han hecho calles que se inflan a los precios muy altos, han hecho, inclusive también tal vez se enojaron por una calle que hicimos que se desvió la calle para beneficiar a un exdiputado y otras personas llegadas al alcalde. Correcto. Bien, Alejandro, pues tenemos el video también de este funcionario, este asesor del alcalde. ¿Me repite su nombre, por favor? Él se llama Miguel Alfaro Vallejo. Miguel Alfaro Vallejo, él pues arremete contra ti. Y esto lo alcanzaste a captar en video dentro de la transmisión cuando él se aproxima contra ti. Y lo más preocupante de esto es que él lanza una advertencia. Es una advertencia grave porque estamos hablando de alguien que tiene cercanía con la autoridad municipal y evidentemente no se compara el poder político que tiene esta persona vamos contra un periodista. Vamos a escucharlo, si te parece. Danos unos segundos. Aquí al de comunicación social, que están en vivo. Para el parto de la muchacha esa que miren nada más lo que son estos aquí, si ¿sí ven? Lo que están viendo. ¿Cuándo me lo vas a pagar? ¿Y si ven? ¿Cuándo me lo vas a pagar? Si ven aquí al trabajador de educación. Ponte ya mano. Ya ponte al tiro. Porque... ¿Qué nos robaste las publicaciones? No sé, mira, si ven algo, que es un trabajador. Lo que es un trabajador aquí de presidencia son los trabajadores que tienen el Partido Verde. ¿Sí lo llegan a ver? Aquí en este momento esta persona está demandada por su esposa, ¿verdad? Por eso es que está enojada, que está... Ustedes ven, estos son los trabajadores de la presidencia. Estos son los trabajadores que tienen aquí en Yuriria. Bien, pues acabamos de observar, Alejandro, ya el video en el que Miguel Alfaro se acercó hacia ti. Y pues bueno, él se escucha claramente la amenaza que realiza en tu contra. Vete poniendo al tiro, te lanza en ese momento. Y él te está cobrando. Me explicabas tú también algo al respecto, que él te estaba haciendo un tipo de cobro. ¿Cómo está esto? No, pues según él está cobrando, cuando estuvo en campaña se le hicieron unas publicaciones en un periódico, lo cual haciendo un monto de casi los 12,000 a 15,000 pesos, lo cual él pagó solamente 2,000, pero como ya ganó su candidato, dijo que ya no las quería, pero ya estaban totalmente impresas y quería el dinero para atrás. Eso fue hace 2 años y él quiso aprovechar esto para poderme agredir. Bueno, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, a 2 años, pues me parece ya también... pues incluso pues ya indecente incluso usarlo ya en estos momentos, y además que te haya agredido, amenazado una persona que es tan cercana al alcalde, pues bueno, creo que sí es algo penoso. Alejandro, también una circunstancia importante, esto ya se denunció, es decir, ya se comenzaron supuestamente las pesquisas, las investigaciones. ¿Qué es lo que te ha dicho la Procuraduría de Justicia concretamente de este tema? Mire, la Procuraduría de Justicia de aquí del municipio de Yuriria, en la investigación, él quiere voltear la investigación sobre que yo soy el agresor. Eso, inclusive ya han tratado de decirme que pues realmente no procede mucho, que en caso de que se termine la investigación simplemente va a quedar guardado toda la investigación, pero no va a proceder, creo, a nada. Mientras, en cambio, hay dos, la otra es de la República Mexicana, lo cual ya pasó a la ciudad de León,
Ellos siguen investigando, pero ellos no me han dicho nada de que yo soy el agresor, al contrario de lo que es aquí en Yuya, que me han tratado de voltearme la investigación. Digo, es la Procuraduría de los Derechos Humanos, digo, esta se canalizó a la CNDH, la CNDH a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y con Derechos Humanos va combinando entonces el proceso. Con Derechos Humanos y también con la Policía Ministerial. Ayer estuve ahí para ampliar la investigación que tenía anteriormente y meter esto al mismo caso, porque pudiera ser que esté vinculado con el mismo caso del hijo. Entonces, el día de ayer estuve ahí con Policía Ministerial, lo cual también me tomaron los datos de las agresiones que me hizo esta persona. Correcto. Pues bueno, yo creo que hace falta ya que se acelere ya este proceso, porque no es posible que con total impunidad por parte de funcionarios del públicos del municipio de Yuriria, pues se te ataque, se te quiera amedrentar en tu trabajo periodístico. Es algo que no se debe de permitir. Yuriria no es un país aparte, no tiene su propia ley. Y Yuriria tiene que además Yuriria, pues pueblo mágico, se suponía... Y pues bueno, con ese atractivo turístico pues se empaña con este tipo de acciones que se comenten contra periodistas que pues libremente pueden ejercer su profesión, y bueno, si no están de acuerdo con lo que publicas, pues bueno, están finalmente los conductos, está el derecho de réplica, están los canales. Aquí en Zona Franca pues trataremos de comunicarnos con los dirigentes del Partido Verde para ver qué opinión nos expresan sobre estas acciones que están cometiendo militantes suyos y evidentemente un alcalde que al amparo del poder... No queremos pensar que bajo el amparo de la dirigencia del Partido Verde, pero sí se siente bajo el amparo del poder público en Yuriria, pues acciona de esta manera contra un compañero y colega periodista, Alejandro Chávez, a quien le agradecemos pues que nos haya compartido esta nueva experiencia, y pues la solidaridad finalmente se sigue expresando. Sí, yo quisiera mencionar por último también otras cosillas, ¿verdad? Claro, dime. También semanas antes también tuve agresiones verbales sobre la misma directora del DIF, la esposa de Gerardo Gaviña, María de los Ángeles Lagüera, cual en una ocasión hace como 3 semanas se paró y empezó a gritar cosas verbalmente, lo que yo no vi que era ella porque traía un vehículo nuevo que pues, realmente yo no sabía que era ella, hasta que ella detuvo el carro y me dijo las agresiones verbales. Entonces fue que la reconocí a ella. Ya cuando volteé a ver fue que se arrancó. Al igual que también el director del DIF, él también nos ha mandado amenazas sobre en Facebook, donde dice que él es el papá de nosotros y que pues, él no nos tiene miedo, que él no va a parar tampoco, que él no es un Gerardo. Correcto, y al igual pues también ya, que son... otro personal también de ellos. O sea, las agresiones continúan. Correcto. No, pues vamos a seguir alzando la voz. Alejandro, yo te invito a que sigamos en contacto. No hay que dejarlo aquí. Entiendo que también la Organización Nacional Artículo 19 ya tuvo contacto contigo, ¿verdad? Sí, ya Artículo 19 está y me está apoyando para una nueva. Vamos a modificar la seguridad que tengo. Va a pasar a lo que viene siendo un botón rojo para que ya ahora va a trabajar lo que es el federal, Policía Ministerial, para dejar atrás lo que es el Estado. Correcto, vamos, son mecanismos de protección. Se estaba dando seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entiendo, te estaban asignando una unidad. Tú modificaste también por cuestiones propias, por cuestiones personales, modificaste este esquema a la llamada directa, llamada de auxilio. ¿Sí? Digo, que no deja también de tener su propia complejidad, ahora estarán modificándolo. Sí, se estará modificando a lo que viene siendo el botón de seguridad, lo que ya ahora va a pasar a Policía Ministerial. Correcto, botón de pánico, digamos. Botón de pánico, sí, porque ya es un poco ya más adelante, ya ahora sí hay que pensarlo las cosas. Ajá. Digo, con estas advertencias no está para nada de menos. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo que sigamos en contacto y al pendiente de tu caso. Vamos a darle total seguimiento y estaremos tocando las puertas para que nos den su postura en el Partido Verde y evidentemente también a través de la autoridad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Te agradezco mucho, Alejandro. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes nuevamente, a Zona Franca y a ti por estar apoyándome al 100%, y ustedes fueron los que iniciaron todo mi apoyo, el apoyo que me dieron desde el principio. Correcto, y estaremos también sumando a otros colegas periodistas para que esto no termine mal y finalmente se libere tu ejercicio periodístico en Yuriria y te dediques a informar, que es finalmente pues la mayor preocupación que debemos de tener los periodistas, ver los canales para poder informar de manera oportuna y de manera concreta. Sí, simplemente pedimos que se nos deje informar sin agresiones y sin amenazas. Perfecto. Gracias, Alejandro. Sí, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
Ahí está Alejandro Chávez, colega periodista de Lavandera.com en Yuriria. Vamos, como les decía, pueblo mágico, pero pues con estas circunstancias ya no sabemos qué tan mágico puede ser. Bueno, regresamos ya.